para los pregoneros todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irn Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información de antemano. Te quiero desear que tengas. Un excelente día, ya estamos a martes 16 de agosto del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues otra vez Ciro Murayama se vuelve a lanzar en contra de la Cámara de Diputados. En su momento vimos cómo estaban peleando por el presupuesto, porque según ellos no les alcanzaba para poder desarrollar sus funciones. Ahí pudimos ver cómo metieron su controversia constitucional en algo que simplemente dejó evidenciado que estos señores, pues simplemente lo que les mueve es el dinero. En su momento, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, había simplemente, y todos lo vimos, dicho que con ese dinero les alcanzaba, pero no, querían más. Bueno, pues, ¿cómo ven ustedes? Que ahorita están, bueno, el día de ayer, dieron el monto del financiamiento público que iban a recibir los partidos políticos para el 2023. Ya está destinado lo que ellos dieron a conocer, cuál sería el monto, ahorita se los voy a presentar, pero aprovecho la participación para poder seguir en contra de la Cámara de Diputados nuevamente, antes de mostrarles ese videito. Pues que quede claro esta situación. El INE tiene 123 funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Los señores se encuentran amparados porque no quieren respetar la constitución. Y todos lo sabemos. Nadie puede ganar más que el presidente. Ah, pero ellos sí. Amparaditos los señores porque tienen que ganar más que el presidente. El INE justificó los altos salarios argumentando que pertenecen a un organismo constitucional autónomo, especializado e independiente. Ah, no, bueno. Fíjense nada más. Estos pobrecitos, fíjense ustedes cuánto ganan. 11 ¿eh? consejeros electorales ganan 262 mil. 634 pesos cada mes. Seis coordinadores, 64 directores, dos jefes de oficina, cinco secretarios y tres titulares de unidad superan el sueldo del primer mandatario. ¿Se les hace justo? Ah, pero todavía pelean los señores que no les alcanza el presupuesto. Si ganaran de una manera digna, sin ser aborazados pues yo creo que les sobraría presupuesto ah pero el salario no lo toque es indignante en medio del, eh, el medio de comunicación reveló que además de percibir su sueldo los consejeros electorales reciben un pago de alimentación por la cantidad de 11.970 pesos mensuales 399 pesos diarios o 598 por día en semana Ah, no, bueno. Fíjense, 11 mil pesos mensuales, yo creo que 5 mil, y ahí creo que estoy exagerando, ¿eh? porque hasta es menos de lo que gana un mexicano en algunos trabajos a la quincena. Estos señores nada más para alimentación libre de su nómina reciben estos 11 mil, casi 12 mil pesos. Y también cuenta con a un automóvil, chofer asignado, gasolina y el mantenimiento a la flotilla vehicular. No, hombre, si se deshicieran de todos estos lujos, les sobraría el presupuesto, pero son unos sinvergüenzas. Fíjense. A Lorenzo Córdoba y a Ciro se les paga un seguro institucional de una suma asegurada básica por 40 meses. Seguro colectivo de retiro del $10,000. A 25 mil pesos, seguro de gastos médicos mayores por 295 UMA mensuales en la Ciudad de México. Ah, miren nada más. Se les hace a ustedes poco. Y todavía el sinvergüenza sale con esto que van a escuchar ustedes, lanzándose y burlándose de la Cámara de Diputados, porque dice así textualmente. Los diputados no pueden aprobar el presupuesto del INE de manera caprichosa. Gracias. A ver, primero, sobre los foros, toda discusión sobre el sistema electoral debe ser bienvenida, pero el INE está haciendo su presupuesto con base en las atribuciones constitucionales. Que hoy tiene y con las responsabilidades que las leyes le dan. Por ejemplo, este presupuesto precautorio que ponemos aparte para una eventual consulta popular, pues se hace siguiendo la ley de consulta popular que nos manda a instalar un número de casillas, pues equivalente al de un proceso electoral federal. Entonces, la, los foros de ninguna manera tienen lo que en ellos se discuta eh, algún efecto sobre el presupuesto, porque nosotros de acuerdo al principio de legalidad y objetividad, debemos de trabajar con las obligaciones que hoy existen, no con las que tal vez se modifiquen. Y por eso es que se ha dado esta explicación tan detallada. Quisiera yo señalar también que... A diferencia de otros momentos, esta es la primera vez que se va a discutir en la Cámara el presupuesto del INE después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la manera en que la Cámara recortó la solicitud presupuestal del INE para 2022, poniendo en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que señaló la Corte. Por lo tanto, este eh, proyecto que ustedes están conociendo, desde el INE va a ir plenamente justificado, fundamentado en términos técnicos. Cada una de las funciones que hace el INE dan lugar a una solicitud presupuestal. No hay ninguna responsabilidad del INE que no tenga su tradición presupuestal y no hay un solo peso en el presupuesto que no se desprenda justamente de obligaciones del INE. Pero así como el INE tiene la obligación de justificar y de explicar cada monto de recursos que solicita, la Cámara de Diputados al analizar este presupuesto no va a poder aplicar un recorte eh, ciego, sin justificación, sin motivación, tendrá que hacer un análisis técnico y jurídico preciso de por qué no cree que un monto, por ejemplo, de casillas es el adecuado. Nosotros estamos diciendo, esta es la lista nominal, este es el padrón, estas son las casillas, estos son los distritos involucrados en las elecciones de 2023, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Es decir, cada partida del presupuesto desde el INE está debidamente explicada y ahora la Cámara de Diputados le han subido el listón de exigencia. Ya no se vale el recorte sin justificación, el recorte como mensaje político de afectación a la autonomía necesita la Cámara hacer un trabajo más pulcro. Por eso hay que celebrar la resolución de la Suprema Corte que le dio la razón al INE en su acción eh, que se promovió para el presupuesto de este año y que en ese sentido pone una exigencia mayor a, la, a, a quien aprueba. Por supuesto, esa atribución constitucional de los diputados aprobar el presupuesto, pero no lo pueden hacer de manera caprichosa o superficial por consigna. Tiene que ser fruto de un análisis riguroso, sólido y cuidadoso. ¿Cómo la ve? No, pues si cuidadosamente le dicen al señor que no puede ganar más que el presidente de la república, y ellos sí se pasan por el arco del triunfo de la Constitución, ah, pero son autónomos. Ahí se amparan. Este es el presupuesto, porque así lo dieron a conocer. Aquí se los presento. Es el momento del financiamiento público que recibirán los partidos políticos eh, para realizar sus actividades ordinarias específicas en el 2023. Todos los años, el INE aplica una fórmula establecida en la Constitución. Ahí sí, ¿no? Ahí sí se apegan a la Constitución. Ay, Dios mío. Pues bueno. A vale el el financiamiento público de partidos para el 2023. De acuerdo a la fórmula constitucional, el financiamiento público será de 6.233.500.798 pesos para los siete partidos políticos nacionales. Quienes estén obligados a destinar como mínimo. El 3% del financiamiento ordinario a liderazgo político de las mujeres durante el 2023. Y así es como se van a repartir el presupuesto. Fíjense cuánto dinero se mueve, y eso es lo que se plantea en esta reforma electoral que no quieren que se lleve a cabo. Bajar el presupuesto de estos partidos políticos. Y esto no es para las elecciones del 2023. ¿eh? Fíjense ustedes nada más. Fíjense. Bastante dinero se mueve. Ay, Dios mío. Fíjense nada más. ¿Cómo sacan estos números? La constitución y la ley general de los partidos políticos establecen que el financiamiento público se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, el UMA. El 30% de la capacidad que resuelve se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de diputados inmediata anterior. Ahí lo tienen ustedes. Y eso es de los partidos. El INE tiene aparte su presupuesto. Y obviamente, de todo esto también. Si buscan alguna anomalía, alguna multa, pues ya sabemos. Se lo tienen que pagar al INE. Y a ver si no le salen gastos extraordinarios y no devuelven nada. No, hombre. Qué bonita manera de trabajar. Y qué bonita manera de cobrar. Sin hacer nada. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor y amigo. Y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.